Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos otra vez aquí en tu programa de Poca después de unas vacaciones. Nosotros tomamos vacaciones antes de las vacaciones. Así es el productor de este programa, que nos da muchas vacaciones. Pero bueno, ya estamos de regreso en, pues prácticamente en este periodo de graduaciones que se vivió pues de manera diferente, ¿no? El año pasado vivimos algo similar, pero ya para este año nos tuvimos que adaptar todos a esta nueva normalidad, haciendo cosas virtuales, a través de las redes sociales, a través de diferentes plataformas multimedia que utilizaron las instituciones educativas para hacer sus eventos, es decir, para que no se reuniera demasiada gente, es decir, para no hacer eventos masivos. Entonces, todos nos hemos tenido que adaptar a esta nueva normalidad y en el próximo programa les estaremos también ya pues presentando algunas graduaciones que se realizaron, les decía, de manera virtual. Algunas otras optaron por alguna caravana, algunas otras hicieron una pequeña graduación en los planteles educativos únicamente con el graduado y el papá y la mamá y listo, nada más, y todos con sana distancia y demás. No hubo público, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algún invitado que antes llevábamos a la abuelita, a la tía, a la madrina y ahí todos íbamos a ver al graduado, ¿no? Entonces ya nos hemos tenido que adaptar a esta nueva normalidad. Pero mientras, nosotros también ya les saludamos desde este canal 21, amigos de José Azueta, Veracruz. Siempre es un gusto saludarles. Y amigos de Loma Bonita, Oaxaca, muchas, muchas gracias por invitarnos también a sus eventos. Ya también se han estado realizando fiestas, se han estado realizando, pues, mucha gente el año pasado no pudo festejar su cumpleaños o los 15 años o alguna boda o algo, y ya empiezan en este año, pues tomando las medidas higiénicas necesarias, usando el cubrebocas, un poco ahí la sana distancia, aunque no se puede mucho, pero hay algunas fiestas, por ejemplo, que se han estado haciendo pequeñas, no tan grandes, para que no se agregue tanta gente, ¿no? Y no vaya a realizarse o hacerse algún contagio ahí masivo, ¿no? En alguna fiesta, como sucedió en algunos otros lugares. Afortunadamente, aquí en Loma Bonita, Oaxaca, y en José Azueta, Veracruz, sí ha habido casos, tenemos que decirlo, lo dice, nos hace llegar información el sector salud, que hay algunos casos. Creo que ya también la vacunación ha ayudado mucho para no elevar el índice de mortalidad. Hemos tenido ya contagios positivos, pero afortunadamente ha bajado el índice de mortalidad. Ha habido también casos en Loma Bonita y en José Azueta, algunas defunciones por COVID, pero lo importante es seguirnos cuidando. Creo que llegó para quedarse, creo que lo dicen muchos, llegó para quedarse este COVID. Tendremos que aprender a vivir con él y a cuidarnos mucho más. Bien, pero bueno, vamos a pasar a cosas un poquito más agradables. Y estuvimos presentes en el bautizo y cumpleaños de Jazmín Rodríguez Mesa. Ella recibió las aguas bautismales en la parroquia de Nuestra Señora de Juquila y después el festejo por sus 4 años en su domicilio. Y también ahí festejaron los 8 años, 8 añotes cumplió Dominic Yael, gracias a su mamá Marisela Mesa Reyes y a sus abuelitos, la señora Epifania y el señor Bartolo, que siempre nos invitan para sus fiestas. Y también saludos a la madrina, a Teresa Floriano García. Vamos a ver las imágenes, yo regreso, no le cambies, estás en De Poca. Señor, con tu espíritu, bautízame, Señor.
Unidad Médica San Ángel, del doctor Julio Villalobos José, porque tu salud es primero. Te ofrecemos ginecología, cirugía general, geriatría, medicina del niño y del adulto, medicina interna, traumatología, medicina familiar, electrocardiogramas, psicología con la psicóloga Leslie Sinaí Ceja Cruz, con diplomado en tanatología pediátrica. Te atendemos en la Avenida Puebla número 34 en Loma Bonita, Oaxaca. Citas al 281-87-241-53. Urgencias médicas las 24 horas. Unidad Médica San Ángel del doctor Julio Villalobos José. ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas, diplomado en flebología, recupera la salud de tus piernas tratándolas de manera efectiva con escleroterapia. Acude a una consulta de valoración sin costo. Le atiende en la calle Hidalgo número 4 en Loma Bonita, Oaxaca. Cirugía general, papanicolao, colposcopía, ginecología, control de embarazo, ultrasonido en tercera dimensión. Doctor Carlos Flores Vargas. Consultorio Vázquez, doctor Iván Vázquez Barrera, doctor Arturo Vázquez López, tratamientos de ortodoncia, cirugías, endodoncias, prótesis estéticas, resinas, limpieza con ultrasonido, diagnóstico con cámara intraoral, odontología integral. Estamos en calle Coahuila número 9, en el centro de Loma Bonita. Consultorio Dental Vázquez. Algunas veces la vida nos obliga a separarnos para sobrevivir. En la distancia, reconocimos aquello que nos hace únicos. Aquello que nos identifica y aún queremos compartirlo. En cada latido de los oaxaqueños, se sigue escuchando la Guelaguetza. Todas las miradas del mundo serán parte de esta espectacular presentación digital, donde podremos disfrutar de los lunes del cerro y las presentaciones magistrales de cada una de las delegaciones que participarán desde sus lugares de origen. Descubriremos el trayecto que recorren cada una de ellas para llegar a este magno evento a través de la serie documental El Camino a la Guelaguetza, donde conoceremos la grandeza de sus pueblos a través de su cultura, su arte y su gente. Bailemos una vez más para celebrar la vida. Hoy, más que nunca, comparte la Guelaguetza. Guelaguetza Digital 2021. Vívela por Core TV y nuestras redes sociales oficiales. Robar señal de cable tiene consecuencias. Continuamos con este programa, amigos, y a lo largo de estos días en pandemia pudimos platicar. Esta tiene algunos días, que va a salir también en la revista Raíces, Respuestas para Loma Bonita. Platicamos con Ángel Iván Lira González, deportista y estudiante destacado. Esta entrevista la teníamos preparada ya hace algún ratito, pero luego se nos atravesó todo el rollo político y para allá y para acá, y la teníamos por ahí en el tintero. También estará ya en redes sociales y en la revista, les decía, Raíces, Respuestas para Loma Bonita. Les decía, platicamos con Ángel Iván Lira González, deportista y estudiante destacado, el cual nos cuenta cómo empezó pues su gusto por el deporte, en especial de pertenecer al Club Deportivo Loboax de voleibol, y su participación también en la Expo Ciencia, esto con el proyecto de LSM, el de Lenguaje de Señas Mexicanas, un proyecto didáctico, y también su experiencia con el viaje que tuvieron a los Emiratos Árabes, a la capital Abu Dhabi. Allá estuvo Ángel Iván y él nos cuenta de esta experiencia
que queremos que sirva también de motivación para todos nuestros jóvenes y nuestros niños. Vamos a verla, yo regreso, no le cambies, estás en De Poca. Pues mi nombre es Ángel Iván Dira González y tengo 15 años. Estoy cursando el segundo semestre en el centro en Cebetis. Pues hace 7 años yo practicaba otro deporte antes del voleibol, que actualmente no me especializo. Yo practicaba el fútbol, pero lo dejé porque me empezó a aburrir. Empecé a probar cosas nuevas y me quedé con el voleibol. Fue hace 7 años que mi primera participación en la Copa Leones, que fue en Coatzacoalcos, donde tuvimos, creo que si no mal recuerdo, el tercer lugar. Entonces, pues yo después de ahí sentí que me empezaba a gustar este deporte. ¿Con qué equipo empezaste a jugar voleibol? ¿O en dónde empezaste a jugar voleibol? Pues empecé con el equipo Los Wags, que es un equipo local de aquí de Mabonita. Pues los de nivel nacional son los más importantes. Gané segundo, tercer y primer lugar a nivel nacional en las ramas de voleibol de playa y voleibol de sala. Estoy únicamente enfocado en el voleibol, siento que es a lo que me debo especializar para llegar a futuros. ¿Sigues practicando voleibol? Sí, actualmente sí, aunque pues por la pandemia me ha reducido un poco el entrenamiento y los tiempos, pero actualmente sí sigo practicando. Pero debo decir que hubo un viaje que fue mi primer nacional, que fue donde yo siento que le empecé a agarrar el cariño al voleibol, porque sentía que era un deporte demasiado completo, era demasiado competitivo, había mucha competencia, de todo. Entonces pues yo siento que ahí fue donde yo dije que quería quedarme en este deporte y quería seguir adelante, también por mis compañeros que veía que estaban en universidades por gracias al deporte. Pues ahorita en el Cebetis especialmente estoy en la rama de electrónica y me gustaría seguir en una universidad, si se puede, seguir en esta misma rama, que es la electrónica y todo esto. Bueno, pues hace 3 años exactamente, una compañera mía que jugaba voleibol me invitó a formar parte de un proyecto, que pues el proyecto es del profesor Heriberto, que es de la Universidad de Papaloapan. Entonces pues empecé a formar parte de este proyecto que se llamaba Lenguaje de Señas para el Aprendizaje del Alfabeto LSM. Este proyecto inició en septiembre del año 2018. Entonces pues lo fuimos desarrollando desde la etapa regional hasta la etapa nacional. Quedamos en la etapa regional, quedamos como primer lugar. De igual manera ganamos en la etapa estatal. Y pues en la etapa estatal nos dieron el pase al nivel internacional, que es el Abu Dhabi. Posteriormente asistimos a la etapa nacional, que es donde nos dieron el viaje a Brasil, que por así decirlo fue una copa latinoamericana. Y el pase de Abu Dhabi era una copa internacional y era como, por así decirlo, un mundial. Más que nada fue la necesidad de haber creado un proyecto. Consideramos que esto fue un proyecto más que nada de inclusión. Fue un proyecto para que no solamente nos sirviera a nosotros ni a ciertas personas que conozcamos, sino en general, que podamos llevarlo a otros lugares, porque es con sinceridad. Sentimos que este aprendizaje puede ser esencial para las escuelas. Pues fue hace en el 2019 el pase a Abu Dhabi, que fue el más marcado. Entonces pues tuvimos, sí, la verdad, batallamos mucho para ese viaje, más que nada por la cuestión económica. La verdad era muy, muy caro, pero pues al apoyo de todo el pueblo nos pudimos lograr ese viaje de sueño que teníamos. La verdad era el viaje que menos esperábamos ir, pero pues afortunadamente se fue. También conocí otros países por ahí, como escala conocí el país de Europa, que fue también, siento que fue muy bonito, pero en sí el viaje de Abu Dhabi fue el que me representó, y ese más que nada no era como tal una competencia, sino una convivencia de países entre proyectos. No era como tal algo que habría un ganador, sino que como dijeran que ya todos eran ganadores, ya no se podía definir cuál era mejor que otro o ser clasificado. Entonces eso fue, siento que lo que me marcó fue el viaje. La verdad lo siento, fue un viaje muy, muy, que lo voy a recordar siempre. De igual manera, en Brasil, pues siento que ese viaje ya
fue un poco más de lo nuestro. Pudimos, con nuestros medios, pudimos asistir a este viaje. De igual manera fue una experiencia muy buena. Fue una de las mejores experiencias que he tenido, que probablemente tendré en mi vida. Siento que un proyecto que sí impacta mucho, que está metido en nuestra área, que fue el que nosotros llevamos, fue el área de sociales, de ciencias sociales. Entonces siento que esa área es la que más impacta en este tipo de, en la expociencia. Entonces, pues considero que si metiéramos las áreas sociales aquí, o sea, no solamente aquí en La Más Bonita, sino en México, en las escuelas del Estado y todo, pues siento que sería muy bueno. Pues hablando general, siento que nos falta algo. De eso trataba nuestro proyecto, de generar inclusión hacia las personas, aprender el lenguaje de señas, porque muchas personas critican a los sordos, así se les llama, a las personas que no pueden oír solamente por tener una discapacidad diferente. Entonces siento que ese fue lo que estaba enfocado nuestro proyecto, de generar inclusión, no solamente llevarlo aquí a local, sino a nacional o incluso internacional. Me gustaría ir a la universidad que se llama la Universidad UTLAP, que está ubicada en Puebla. Entonces pues siento que ahí ya sería diferente, porque aparte de que pues, tengo que recordar que vengo de mi club, también estaría jugando con este equipo que sería Puebla, ¿no? Entonces pues por ahorita, en el transcurso de mi preparatoria, pues yo seguiría aquí en este club. No jugaría con otras personas porque siento que me sentiría diferente, pero ya cuando vaya a la universidad siento que ya sería más mío. Pues la verdad considero que no solamente el deporte del voleibol es bueno, cada uno tiene que encontrar su deporte, que es el que sea el preferido. El mío fue el voleibol, en este caso fue el fútbol, básquetbol, entre otros, pero especialmente yo quiero dar un mensaje de que no ser tan general. Si quieres jugar un deporte y hacerlo de manera correcta y llegar a prosperar, tienes que concentrarte solamente en uno, no como de que pues yo tengo toda la semana y voy a ir a 2 días a basquetbol, 2 días a voleibol, 2 días a béisbol, sino que concentrarte en un solo deporte. Siento que esa es la clave, seguir mejorando, practicando y todos los días. Pues yo siento que la que más vale aquí fue la de la exposición de Abu Dhabi, que fue creo que la más marcada. Esta nos la dieron por representar a México en la exposición internacional. Entonces pues siento que creo que esta fue la que más me identifica, la que más me gustó, la que más me costó. Entonces pues yo siento que sería eso. ¿Y en el deporte? ¿Qué medalla? En el deporte consideraría la medalla, esta medalla, que es la de tercer lugar a nivel nacional en salto. Fue hace como 4 años que la ganamos. Con mi equipo yo estaba creo que en cuarto año de primaria, entonces creo que esta fue la que más me gustó. Pues el más próximo y más importante va a ser en Colombia, que sería realizado en el mes de octubre, y pues se espera tener buenos resultados. Estamos actualmente con 9 jugadores, nos falta un jugador, entonces pues espera que tengan el apoyo, pedir apoyo si se puede solicitar, y pues sería todo. Mi nombre es Melibán Dira González, tengo 15 años y estudio en el CBT número 90. Porque tu salud es primero, en Unidad Médica San Ángel, farmacia las 24 horas. Farmasalud, con un extenso surtido en medicamentos de patente, genéricos y similares, sueros, antibióticos y muchos más. Farmasalud le atiende en calle Puebla número 34, en Unidad Médica San Ángel, en Loma Bonita, Oaxaca. Farmacia las 24 horas. Farmasalud. La fiesta étnica más grande de Latinoamérica, esta vez será digital. Hombres y mujeres de las 8 regiones entregarán lo mejor de sus tradiciones desde sus pueblos de origen. La danza, la música y el arte se fundirán con alegría para compartir la grandeza de nuestro estado. Oaxaca se viste de gala nuevamente para llevar hasta tu hogar la magia de la Guelaguetza. Este 19 y 26 de julio, vive los lunes del cerro como nunca antes, a través de la señal de Corte B y nuestras redes sociales oficiales. ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas, diplomado en flebología, recupera la salud de tus piernas tratándolas de manera efectiva con escleroterapia. Acude a una consulta de valoración sin costo. Le atiende en la calle Hidalgo número 4 en Loma Bonita, Oaxaca.
cirugía general, papanicolaou, colposcopía, ginecología, control de embarazo, ultrasonido en tercera dimensión. Doctor Carlos Flores Vargas. Consultorio Vázquez, Dr. Iván Vázquez Barrera, Dr. Arturo Vázquez López, tratamientos de ortodoncia, cirugías, endodoncias, prótesis estéticas, resinas, limpieza con ultrasonido, diagnóstico con cámara intraoral, odontología integral. Estamos en calle Coahuila número 9, en el centro de Loma Bonita. Consultorio Dental Vázquez. En días pasados se inauguró la pavimentación de la calle 5 de Mayo entre la calle Guanajuato y Tamaulipas del barrio Las Delicias, esto en Loma Bonita, Oaxaca. Esta calle era prácticamente el último la última que faltaba de la zona centro por pavimentarse. Esto ya se logró. Fue un compromiso que hizo el señor Raimundo Rivera Hernández hace un año precisamente cuando se inauguró la calle Michoacán, allá por el mes de diciembre. Él se comprometió, dijo, yo voy a pavimentar ese último tramo, que además le sirve, pues obviamente a todos los lomabonitenses, a todas las personas que transitan por ahí, pero también recordemos que por ahí muy cerca está la comandancia de la Policía Municipal y de Protección Civil, ¿no? La estación de bomberos. Entonces, esta arteria pues puede servir para comunicar de forma más rápida, ¿no? Algún traslado o algo. Es decir, es muy importante. Y ya todo el centro de Loma Bonita, Oaxaca, está completamente pavimentado. Vamos a ver estas imágenes. Yo regreso, no le cambies, ¿estás? Pues en Depoca. Es un honor para mí y una satisfacción y una felicidad que por fin, Dios mío, después de tanto tiempo, de tantos años, se nos hace realidad nuestro sueño, señor presidente. Presidentes han pasado, muchos, varios, venían a medir, y nos comentábamos con los vecinos, bueno, bendito Dios, parece que nos van a pavimentar. Y no nada más los entusiasmaba. Esta parte de por aquí donde estamos parados precisamente, se hacía una laguna grandísima de agua, y pasaban amistades y me decían, oiga maestra, ya nada más le falta la chalupa. O luego decían otros, oiga qué bonita alberca tiene, porque esto era una laguna de agua. Ahora, después de tanto tiempo, por fin, nuestro presidente, el señor Raimundo Rivera, se toma la molestia y nos manda a pavimentar nuestra calle. Una calle que es bastante transitada. En esta calle pasaban las ambulancias, muchas de las veces, pues rápido, porque iban a dejar un enfermo o iban a apagar un incendio, la patrulla igual. Pero por fin se hizo realidad nuestros sueños. Y señor presidente, de veras créame que le estamos bastante agradecidos. Y pues darle las gracias a todos ustedes y decirles que vamos a seguir hasta el último día de nuestro gobierno, que va a ser el 31 de diciembre. Vamos a seguir trabajando este cabildo y un servidor por el bienestar de Loma Bonita y de sus comunidades, de sus colonias y por supuesto de sus barrios. Después de esta inauguración de la calle 5 de Mayo, el presidente municipal y los integrantes del honorable ayuntamiento de Loma Bonita, Oaxaca, bueno, se trasladaron a la calle Ferrocarril entre Cuauhtémoc y Benito Juárez para inaugurar esta pavimentación que se realizó a esta calle que beneficia a los feligreses de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Y a todos los lomabonitenses que transitamos por ahí, esta calle Ferrocarril, pues es la primer calle de Loma Bonita, Oaxaca, y solamente estaba pavimentada ese tramo, que ya estaba muy deteriorado, obviamente, y por eso se hizo nuevo. Ahí, esta calle todavía le falta, precisamente de ahí de la parroquia de la Asunción, al siguiente crucero de la calle Rodríguez Clara, que no está pavimentada esta calle. Lo mismo pasaba de la calle
Cuauhtémoc hacia el crucero de la Jalisco, y bueno, y hasta allá hasta la Oaxaca, ¿no? Entonces, es la primera calle de Loma Bonita, Oaxaca, y no se le había puesto atención, pues, desde que inició Loma Bonita y hasta apenas el señor Raimundo Rivera Hernández logra hacer estas pavimentaciones, la pavimentación de la primer calle de Loma Bonita, Oaxaca. Así que bueno, pues vamos a ver las imágenes de la inauguración de la pavimentación de la calle Ferrocarril. Yo regreso, estás en Depoca. Porque las promesas se cumplen y aquí está una respuesta. Ya podemos decir que hay un mejoramiento enorme de una calle de las tantas olvidades que había en administraciones pasadas. Muchas gracias, don Ray. Y no nada más estamos beneficiados nosotros, es todo el pueblo. Muchas gracias y le agradezco ahora sí en nombre de toda la familia y los vecinos de aquí. Muchas felicidades porque es nuestra primer calle de la ciudad de Loma Bonita y que ha estado abandonada pues desde toda la vida. Entonces, ahora es una realidad. Unidad Médica San Ángel, del doctor Julio Villalobos José, porque tu salud es primero. Te ofrecemos ginecología, cirugía general, geriatría, medicina del niño y del adulto, medicina interna, traumatología, medicina familiar, electrocardiogramas, psicología con la psicóloga Leslie Sinaí Ceja Cruz, con diplomado en tanatología pediátrica. Te atendemos en la Avenida Puebla número 34 en Loma Bonita, Oaxaca. Citas al 281-87-241-53. Urgencias médicas las 24 horas. Unidad Médica San Ángel del doctor Julio Villalobos José. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Tlayudas del Centro, tlayudas de carne asada, enchilada, chorizo, chapulines, sencilla, combinada o especial. En Loma Bonita, Oaxaca, en el centro de la ciudad. Abrimos desde las 5 de la tarde y cerramos hasta las 11 de la noche. Además, encuentra productos típicos oaxaqueños como pan de yema. Esto y mucho más encuentras en Tlayudas del Centro. Porque tu salud es primero. En Unidad Médica San Ángel, farmacia las 24 horas. Farmasalud, con un extenso surtido en medicamentos de patente, genéricos y similares, sueros, antibióticos y muchos más. Farmasalud le atiende en calle Puebla número 34, en Unidad Médica San Ángel, en Loma Bonita, Oaxaca. Farmacia las 24 horas. Farmasalud. ¿Quieres velocidad? En TV Cable de Loma Bonita te ofrecemos internet de alta velocidad. La mejor conexión a internet con fibra óptica de hasta 20 megas. ¡20 megas! 20 megas de velocidad para tu hogar o tu oficina. Con el internet de alta velocidad podrás hacer tus tareas, ver películas o series y conectar todos tus dispositivos. Contrata en nuestras oficinas en calle Morelos, a unos pasos de la terminal del AU. Para mayores informes, llama al 281-87-221-55. Internet de alta velocidad de hasta 20 megas. TV Cable de Loma Bonita. Amigos, continuamos en este su programa de Poca. Muchas, muchas gracias por estar siempre en sintonía de este canal 21 con información local. Somos la única empresa, somos la única empresa que le presentamos información local. Ningún otro sistema de cable le presenta información de Loma Bonita y de José Azueta, Veracruz. Así es, solamente nosotros presentamos información local, por supuesto regional, estatal y nacional y demás, pero
Nosotros, TV Cable de Loma Bonita y José Azueta, Veracruz, somos la única empresa que le presentamos información local y regional. Así que nos pueden invitar a sus eventos, deportivos, culturales, religiosos, a sus fiestas, a los 15 años, a las bodas. Ahí estaremos presentes. Nos gusta mucho ir a los 15, a las bodas y todo eso. Y más si nos pagan. Así que bueno, por ahí les vamos a poner los teléfonos también. Si alguien va a cumplir unos 15, una boda, bueno, pues por allá vamos a estar presentes con cámaras y micrófonos para que ustedes salgan aquí en Depoca. Y tenemos saludos también de nuestros patrocinadores. Gracias a nuestros patrocinadores que siempre están apoyando para la realización de este programa. Y ahora todos los sábados en Family Lab son especiales. ¿Por qué? Porque para clientes frecuentes le damos un 20% de descuento. Así es, en sus estudios de laboratorio. 20% de descuento en sus estudios de laboratorio y en electrocardiogramas. Todos los sábados en Family Labs. Visítanos en nuestras dos sucursales, en la avenida 16 de septiembre, frente al IMSS, aquí en Loma Bonita, Oaxaca, y en la avenida Cuauhtémoc, a unos pasos del Hospital Comunitario, en Loma Bonita, Oaxaca. También a nuestros amigos de Xtatus. Aquí está, muchachos, muchas felicidades. Voy a bajar un poquito el micrófono. Ahí está la playera de Xtatus para que se luzca, porque si no luego va a decir nuestro buen amigo Dani, ¿no te pusiste la playera? Claro que sí. Pues mandarle un afectuoso saludo a todo el equipo de Xtatus, también a Dani, por estos primeros 17 años de Xtatus. Así que bueno, así que también ellos estarán celebrando sus 17 aniversario el próximo 17 de julio, este sábado 17 de julio en José Azueta, Veracruz, ahí en las canchitas, por allá nos vemos, va a estar buenísimo. Use cubrebocas, además va a haber la cámara de humos, esa es con líquido sanitizante y toda la cosa, así que va a estar el evento cuidado también por parte de nuestros amigos de Xtatus, no te lo puedes perder. Luego también daremos la fecha para el evento en Loma Bonita, Oaxaca. Así que bueno, pues reiterar, muchas felicidades a nuestros amigos de Xtatus por estos primeros 17 años, a Dani, a Fer y a todos los que conforman este gran equipo de Xtatus ya desde hace más de 17 años. Muchas felicidades, amigos de Xtatus, por estos primeros 17 años. Xtatus, discote. Y tenemos Julio, mes de la Guelaguetza. Julio, mes de la Guelaguetza, pero bueno, otra vez virtual la Guelaguetza, ni modo, así tiene que ser, nos tenemos que adaptar. Y pues vívela así. Ya hemos estado viendo los promocionales a lo largo de este programa y aquí se los vamos a estar presentando. Y sigan a través de las redes sociales la Guelaguetza virtual. También nosotros estaremos retransmitiendo algunas de las presentaciones que hemos podido cubrir allá en el Cerro del Fortín. La verdad que es una delicia estar en el Cerro del Fortín, es una emoción enorme. Yo platicaba el otro día cuando estábamos cubriendo una presentación y le decía yo a Pepe Alcántara, que nos tocó estar con él cubriendo allá la Guelaguetza, y le decía yo, no sé, pero él estaba en otro lado, yo estaba en otro lado grabando y tomando fotos y video y todo, y le decía, oye, cuando presentaron a Loma Bonita, sentí así que hasta se me enchinó la piel y todo, ¿no sentiste? Dice, no hombre, yo también sentí algo, la verdad que es algo indescriptible, que nosotros íbamos de público. Yo creo que los compañeros que van a bailar, ahí los muchachos que han estado en el Cerro del Fortín, pues es una emoción indescriptible, ¿no? Y nosotros ya, Loma Bonita, Oaxaca, hemos tenido la fortuna de tener a dos diosas, así es, dos diosas aquí en Loma Bonita, Oaxaca. Muchas, muchas felicidades para ellas, que fueron pues un parteaguas para esto, que ha sido el fandango de Loma Bonita, Oaxaca. Julio, mes de la Guelaguetza. Y síguese cuidando. Ya está también el Centro de Salud haciendo la vacunación para diferentes edades. Ya también está el registro para los de 18 y más. Así que, pues, vamos a vacunarnos. Yo también ya fui a vacunarme, por ahí a ver si tengo la foto, pero ahorita se las muestro, porque ya me toca la segunda dosis en estos días. Así que, bueno, no le cambies. Yo voy a unos pequeños comerciales. Estás en Depoca.
La fiesta y el volante no se mezclan. Conducir con alcohol también te mata. Nuestros amigos de Calor Noticias, Elmer Leroy, pues conversó con el presidente municipal de Loma Bonita, Oaxaca, el señor Raimundo Rivera Hernández, donde, bueno, dio a conocer algo importante para Loma Bonita, Oaxaca, que se estará donando un predio para que la Guardia Nacional establezca su centro de operaciones aquí en Loma Bonita y en otros, también conversó de otros temas como es la obra pública municipal. Vamos a ver esta entrevista que realizaron nuestros amigos de Calor Noticias. Bien, estamos con el presidente municipal de Loma Bonita, don Raimundo Rivera Hernández. Don Ray, bueno, pues hay muy buenas noticias para este ayuntamiento, para este pueblo, en torno a los avances que ya se tienen en materia de seguridad por la cuestión del cuartel o la próxima construcción del cuartel de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, el gobierno federal nos solicitó un espacio, un predio, donde se lleve a cabo, pues, hacer esta construcción que es el cuartel de la Guardia Nacional. Y bueno, pues nos dimos a la tarea de mostrarles un predio que hay ahí, aledaño a los terrenos de la feria, y que pues ahí va a quedar ahí el cuartel de la Guardia Nacional. ¿Cuándo iniciará la construcción de ese cuartel? Bueno, eso ya es cuestión de ellos, pero dicen que ya a partir del lunes ya están en proceso, ya vienen a hacer medidas, a tomar, ya el ingeniero ya vino, tengo entendido que ya vino el ingeniero que se dedica a la construcción, por ejemplo, el del Banco Bienestar, es el mismo constructor, y ya vino a ver el predio, y bueno, pues nada más es que ya le echen mano, yo creo que ya para la otra semana estamos trabajando. ¿Qué tamaño tiene ese predio, don Rey? Ellos están pidiendo una hectárea y media. Para tener todo su, pues todo lo que ellos ocupan ahí, ¿no? Sí. Sabemos que su gobierno continúa realizando obra pública, don Ray, háblenos acerca de los avances que ya se tienen y cuántas faltan por inaugurarse en este año. Tenemos por inaugurar varias, ya inauguramos unas hace unos días y vamos a seguir inaugurando. Tenemos un parque, por ejemplo, en Obispo, tenemos otro parque en San Benito, tenemos muchas por inaugurar. Entonces les vamos a estar dando la información según vayamos inaugurando, según vayamos terminando las obras para inaugurarlas. Pero quiero decirles que todas las obras que se están haciendo y que están ahorita en proceso van a quedar terminadas todas, no vamos a dejar ninguna inconclusa. Don Rey, vimos que su gobierno desde un inicio atacó un problema que tenía Loma Bonita, el tema del drenaje, ese drenaje que se le metía a las viviendas. ¿Continúa vigente ese combate que usted tenía hacia los drenajes en mal estado? Seguimos con ese problema. Ahorita estamos en la calle Guanajuato, por ejemplo, con un problema tremendo de drenaje, de aguas negras, se puede decir. Tenemos otro acá en la calle Querétaro, más bien la de la báscula, ahí tenemos un problema también tremendo con fuga de aguas negras, de drenaje, drenajes colapsados, drenajes de más de 50 años, que no se les ha metido mano y que nosotros pues estamos rehabilitando todos los drenajes que se pueden hasta donde nos alcance, porque como les decía yo en días pasados, hasta el último día de nuestro gobierno vamos a estar trabajando en lo que es prioridades en la ciudad. Ahorita en esta situación de lluvias que estuvo en la zona centro, toda esta parte, no hubo inundaciones en el mercado este año. ¿A qué se debió? Bueno, pues es que precisamente a eso se rehabilitaron muchos drenajes. Por ejemplo, el de la calle Baja California, el de la calle Nuevo León, de las Siete Calles, la calle Michoacán. Todos esos drenajes, por nombrarte algunos, pero son muchos más. Por ejemplo, el de la 16 de septiembre en el bulevar y muchos más que se han rehabilitado, que se les ha cambiado toda la tubería que tenían podrida, ya deshecha, que ya no servía, se le cambió a tubo de 12 pulgadas, un tubo muy muy resistente que es tubo Novafor, y que a todos esos tramos, kilómetros y kilómetros de tramos de tubería se cambiaron, y eso ayudó mucho a que ya no hubiera tanta inundación en el centro de la ciudad.
el tema de los laudos. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué avances se tiene? ¿Cómo los va a dejar? Porque además es algo que usted heredó de otras administraciones y que, pues, como dice por ahí, le tocó bailar con ese problema. Bueno, no tenemos el dinero suficiente para decir, me voy a ir y voy a dejar saldada esa cuenta. No se puede, porque son... Nosotros encontramos una deuda de 18 millones de pesos, por un lado, y de otros 3 millones por otro lado. Entonces, y aparte otro de 1 millón, de 600, de 1.200.000, de 1.600.000. O sea, se hacía un promedio de 25 millones, yo creo, toda la deuda en sí, que de los cuales, quiero decirte, Elmer, que 4 laudos pagamos. El de 1.600.000, el de 1.900.000, el de 600. Se pagaron 4. Quedamos pendientes con el de 3 millones y con el de 18 millones. El de 18 millones se deben a la fecha 10 millones. Se han pagado 8. O más bien se han pagado 10 y debemos 8. Esa deuda, pues la seguimos pagando. Y no te puedo decir, sería mentira que te dijera yo que vamos a quedar en cero con eso, porque no nos alcanza el dinero y no nos alcanza el tiempo. Tenemos hasta diciembre nada más para pagar. Entonces, lo que paguemos de aquí a diciembre, y le va a quedar a la otra administración parte de la deuda, que ellos mismos la provocaron en años anteriores. Nosotros no la provocamos, la provocaron ellos. Los que vienen a gobernar el municipio son los que provocaron esa deuda. Y son los que ahora les va a caer, porque así es esto, ¿no? ¿Van a rescatar esa deuda? Pues, eso ya es un hecho, porque ellos la, como ya dije, la provocaron, ¿no? Por último, don Raimundo, ¿cómo se siente usted de terminar esta administración que pues va a marcar una historia en Loma Bonita? Por ejemplo, la puerta urbana, el politero, el kiosco, el emblemático escudo de Loma Bonita, eso, y la calle principal, una de las primeras de Loma Bonita. ¿Cómo se siente al terminar esta administración? Me siento satisfecho, me siento contento, me siento feliz. ¿Marcando la historia? Marcando, pues, eso ya lo decide la gente, ¿no? Nosotros nada más nos ponemos a trabajar y ya nuestro pueblo, nuestra ciudad, es la que decide quién o quién no es bien recordado o quién sí o quién no. Nosotros nada más nos dedicamos a trabajar, a hacer lo que está en nuestras manos. La gente decidió que ya nos siguiéramos y bueno, pues hasta ahí vamos a trabajar, hasta donde nosotros podamos, que es hasta el último día de nuestra administración, que es el 31 de diciembre de este año. Don Rey, y me parece que también habría que incluirle las obras que no se vieron, ¿no? Que además atacó de fondo el problema hidráulico o pluvial de la ciudad. Hay muchas cosas que se hicieron bien en esta administración. Por ejemplo, el agua potable era un... como te dijera, era una necesidad, pero tremenda, que no todo el tiempo estábamos batallando por agua, ¿no? Entonces, gracias a Dios se rehabilitaron todos los pozos que hay aquí en el casco de la ciudad y en las colonias, aquí, todo lo que es el centro. Y por supuesto que por agua potable no batallamos, por agua potable estamos bien. Sí, de repente fallan, porque es lógico que tiene que fallar un pozo por una u otra situación. Pero ya no es cuestión de que le falte algo. Están todos rehabilitados, todas sus bombas, toda su tubería, todo es nuevo. Entonces tenemos agua y pozo para rato. La asociación sigue trabajando para nuestra gente. De hecho, ahorita quiero decirte que tenemos algunas cosas que hacer en otros lados, pero vamos a seguir trabajando con la asociación. Vamos a seguir con nuestra gente, trabajando para nuestra gente, y pues a ver qué dice Dios, ¿no? Por cuestiones de lo que todos sabemos, que es el COVID, pues ya no se pudo ni Guelaguetza ni feria, pero tanto la Guelaguetza como la feria van a marcar una historia, porque la Guelaguetza tuvimos la diosa Centeo, y que hasta la fecha sigue siendo la diosa Centeo, ya por 3 años. Igual la reina de la Feria de la Piña, nunca había habido una reina de la Feria de la Piña por 3 años y sigue siendo la reina de la Feria de la Piña, la reina que fue coronada en el año 2019. Y quiero decirle a la gente que nos está escuchando, que nos está mirando, quiero decirles que así como hace un año, en este mes, nosotros nos pusimos mano dura para que el comercio cerrara sus puertas, tanto Electra
como todo el comercio de Loma Bonita, pero también Coppel. Todo lo que no era de primera necesidad se tuvo que cerrar. Porque hace un año tuvimos el COVID a todo lo que da en Loma Bonita. Y en todo el país, en el estado también. Entonces, ahorita quiero decirles, no bajemos la guardia, porque ahorita está el rebrote a todo lo que da. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dice el gobierno del estado, lo dice el gobierno federal, lo dice el sector salud. Hay que cuidarnos porque viene con más fuerza, con más potencia, y no queremos que esto vuelva a suceder en Loma Bonita. Mandarle un saludo a toda nuestra gente, mandarles un saludo a todos, decirles que muchas gracias por el tiempo que me dieron, la participación de ser su presidente, de estar aquí con ustedes, y decirles que hasta el último día de mi gobierno voy a estar trabajando con todo para mi pueblo, que una vez creyó en mí. Muchas gracias. ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas, diplomado en flebología, recupera la salud de tus piernas tratándolas de manera efectiva con escleroterapia. Acude a una consulta de valoración sin costo. Le atiende en la calle Hidalgo número 4 en Loma Bonita, Oaxaca. Cirugía general, papanicolaou, colposcopía, ginecología, control de embarazo, ultrasonido en tercera dimensión. Doctor Carlos Flores Vargas. Consultorio Vázquez, Dr. Iván Vázquez Barrera, Dr. Arturo Vázquez López, tratamientos de ortodoncia, cirugías, endodoncias, prótesis estéticas, resinas, limpieza con ultrasonido, diagnóstico con cámara intraoral, odontología integral. Estamos en calle Coahuila número 9, en el centro de Loma Bonita. Consultorio Dental Vázquez. Unidad Médica San Ángel, del Dr. Julio Villalobos José, porque tu salud es primero. Te ofrecemos ginecología, cirugía general, geriatría, medicina del niño y del adulto, medicina interna, traumatología, medicina familiar, electrocardiogramas, psicología con la psicóloga Leslie Sinaí Ceja Cruz, con diplomado en tanatología pediátrica. Te atendemos en la Avenida Puebla número 34 en Loma Bonita, Oaxaca. Citas al 281-87-241-53. Urgencias médicas las 24 horas. Unidad Médica San Ángel del Dr. Julio Villalobos José. El personal directivo de la Escuela Secundaria Técnica número 3 entregó un merecido reconocimiento a Sisu Rueda Galindo, estudiante del segundo grado, por haber obtenido medalla de oro en la Olimpiada Nacional, en la 20ª Olimpiada Nacional de Matemáticas. Esto lo hizo de manos del director del plantel, Francisco Javier Medel Corro. Él le entregó este reconocimiento, estudiante del segundo grado de la Escuela Secundaria Técnica número 3, y él nos cuenta pues el gusto, dónde empezó el gusto por las matemáticas. Y pues vamos a ver estas imágenes y muchas, muchas felicidades a los estudiantes de Loma Bonita, Oaxaca, estudiantes destacados, este programa lleno de estudiantes destacados. Muchas felicidades a Sisu Rueda Galindo también y a sus padres por todo el apoyo brindado para esta experiencia. Vamos a ver estas imágenes. Hoy nuestra cultura y educación exigen a cada estudiante progresar y construir su espacio individual de desempeño, de buscar cuáles son los nuevos desafíos, los próximos retos, para seguir en el camino hacia la conquista de sus propias metas. Para nuestra institución es importante reconocer en todos nuestros estudiantes el camino de las propias metas, de las propias ganas, intereses y sueños. Es por eso que quiero felicitar públicamente a nuestro alumno del segundo grado Grupo C, Sisu Rueda Galindo. Gracias, Sisu, por haber obtenido esa medalla de oro a nivel nacional en las Olimpiadas de Matemáticas, por poner en alto al estado de Oaxaca y representar dignamente a nuestra Escuela Secundaria Técnica número 3. Asimismo, hago extensivo el reconocimiento para sus padres, quienes le han brindado las oportunidades de desarrollo,
quienes han delineado y construido el camino hacia la meta de su hijo, porque el éxito de Sisu es también suyo, porque ustedes son el espejo donde Sisu se ve cada día, son ustedes quienes le aportan nuevas miradas y criterios para ampliar su visión. Muchas felicidades. En el 2017, en la OMPA, en la Universidad de Papaloapan, empezaron un curso gratuito de matemáticas organizado por la doctora Beatriz Carelli Luna. Mis papás me llevaron ahí para que aprendiera matemáticas, porque ahí yo y mi hermano íbamos a ir porque mi papá trabajaba ahí y oyó sobre el curso y nos inscribió. Y ahí empezamos a aprender algunas matemáticas con algunos profesores de la UMPA. Después nos contaron sobre unos exámenes para una olimpiada. No esperábamos pasar ningún tipo de examen o incluso llegar a una olimpiada de tal tamaño. Mi primer concurso grande fue un regional en Huajuapan en 2018 y gané una medalla de plata. Al pasar el regional me llevaron a los concursos nacionales que tomó lugar en Mérida en 2018 también, y yo no esperaba ganar ninguna medalla ya que era un concurso con gente de toda la República, pero aún así gané una medalla de oro y al ser una medalla de oro estaba muy emocionado. Las medallas de oro y plata en el concurso de Mérida eran preseleccionados para ir a la internacional, la IMC por siglas en inglés. Entonces yo estuve en entrenamientos con otros niños que ganaron plata y oro, y solo iban a ir, creo, 6 niños a Sudáfrica a la al concurso internacional, pero no llegué a entrar a esos 6 niños. También gané una medalla de bronce en 2019 en un concurso llamado OnMaps, la Olimpiada Nacional de Matemáticas para primaria y secundaria. Al ser una medalla de bronce, aún era una medalla y no perdí los ánimos para seguir concursando. En este tipo de concursos se eligen 9 personas por estado, 3 para representar cada nivel. Entonces son 3 niveles, el primero, el segundo y el tercero, y yo actualmente estoy en el segundo nivel. Al ser un examen en línea, tuvimos que utilizar algunas aplicaciones nuevas para la mayoría de los estudiantes y concursantes, y tuvimos que hacer algunos simulacros para entender mejor cómo mandar nuestras respuestas y que no tuviéramos problemas en el último examen. Han habido varios entrenadores que me han ayudado a seguir mi proceso en las matemáticas. Uno de los más importantes fue el profesor Víctor Manuel Grijalva, que enseñaba matemáticas en la OMPA. Otro de mis profesores fue el profesor Arturo Guerra López. Él era un estudiante, pero ya es egresado de la Universidad de Papaloapan. Mis papás fueron la razón por la que empecé en las Olimpiadas, así que eso es un gran factor. Y también fueron apoyo emocional, me ayudaron cuando no siempre ganaba una medalla tan grande o no ganaba una mención honorífica siquiera. Y también mi papá a veces nos ayudaba con algunos problemas de lógica, a mí y a mi hermano, para resolverlos. Yo pienso que voy a seguir en las Olimpiadas de Matemáticas para ver qué más aprendo y qué más concursos atiendo. A nombre del personal que elaboramos en la Escuela Secundaria Técnica número 3, queremos entregarte este reconocimiento por el importante logro que has tenido al obtener la medalla de oro a nivel nacional en las Olimpiadas de Matemática. Muchas felicidades a nombre de todos nosotros, de todos los compañeros que laboramos en esta institución. Dice así: la Escuela Secundaria Técnica número 3, la dirección y personal de esta institución educativa, orgullosamente entregan el presente reconocimiento al alumno Sisu Rueda Galindo, por haber representado a nuestra institución obteniendo la medalla de oro en la 20ª Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria.
categoría 3, edición virtual 2020. Asimismo, obteniendo mención honorífica por su participación en el nivel 2 en la cuarta Olimpiada Mexicana de Matemáticas para la Educación Básica en Línea. Loma Bonita, Oaxaca, 11 de marzo del 2021. Atentamente, profesor Francisco Javier Medel Corro, director del plantel. Muchas felicidades nuevamente, Sisu, a nombre de todo el personal.